Lucha Libre entre nosotros. Continuamos en Atlacomulco y pues estamos con dos bellezas que también nos llena de gusto y de orgullo que estén aquí con nosotros y compartir en este bello lugar pues una función de lucha libre que también ustedes ponen su parte. Son edecanes de muchísimos años, tanto Jenny como Mirel, muchísimos años las hemos visto en grandes empresas, en grandes arenas, con los mejores luchadores del mundo que podemos platicar, y pues también son parte de las funciones de lucha libre, y también hay que felicitarlas por el día de la lucha libre que fue ayer, y pues bienvenidas a este bello lugar y a esta que es su página, Lucha Libre Entre Nosotros. Muchísimas gracias, gracias, un saludo a toda la afición que nos está viendo. Pues sí, ¿qué te podemos decir? Es un orgullo pertenecer a este medio de la lucha libre, muy contentas, muy orgullosas, ya son 20 años los que yo tengo aquí participando, y aquí seguimos, vigentes. Así es, y pues Jenny también muchísimos años en este mundo. Sí, ya bastante, muchas gracias por la felicitación, porque también somos parte de la lucha libre ya tanto, y acompañando a grandes luchadores, leyendas, los que empiezan, todos ellos ya bastantes experiencias y buenos sabores, y pues bueno, mandándoles trafiquistas a todos los que nos estén viendo. Así es, y pues también consejos para, tal vez hay niñas que no quieran ser luchadoras, pero que les gustaría entrar al mundo por la parte de ser pues edecán de una función. ¿Qué recomendaciones también les pueden dar a estas chiquillas? Pues fíjate que antes se veía así como que las luchadoras muy rudas, ¿no? Antes sí te daba hasta como miedo, ¿no? Decir, ay, quiero ser luchadora, ¿no? Y te ibas como por lo bonito, bueno, era más leposo. Pero hoy en día, de verdad, las luchadoras son muy bonitas, tienen un cuerpazo. Entonces creo que ahora podemos decidir qué queremos, ser luchadoras o edecanes, a lo que nos queramos dedicar, pero hay que hacerlo bien y con gusto. Cuando te gusta algo, adelante. Ahí está la voz de la experiencia de dos bellezas, y pues, Jenny, ¿qué más les puedes decir a todas estas chiquillas? Sí, pues echarle ganas, que luchen por sus sueños, porque a veces es difícil, que a veces los mismos papás, tu familia, como que no les gusta, lo veo diferente, lo veo raro, porque pues esto es un poquito diferente, era más difícil antes y eso más, menos mujeres y todo, pero ahorita está más fácil, pues que luchen, pero que se preparen, que sean profesionales, que cuiden su aspecto, su vestuario, todo eso, ajá, vean cómo se trabaja bien realmente para que sigan todo el tiempo, ¿no? Porque llega uno, pero para mantenerte luego es lo difícil, así es. Claro. Pues amigos de Lucha Libre Entre Nosotros, ya nos dejaron un saludo nuestras amigas, qué bellezas y qué gusto estar con ellas. Pues continuamos desde Atlacomulco engalanándonos con grandes estrellas.